Hola, ¿cómo están? Soy Mari Tarquer de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis reacción de Putre Ariani. Sí, ya sé que hice una. Lo que pasa es que me avisaron de que hizo una canción Hero en la entrega de TikTok Awards de Indonesia. Claro, no estaba en su canal, entonces yo no me había enterado. Y los fans son así, me avisaron. Así que sin más, vamos allá a ver qué nos transmite Putre Ariani con la canción Hero en la entrega de TikTok Awards Indonesia. Allá vamos. Ay, qué moderno. Me encantó, me encantó. Súper moderno. Arrancó. Atrás parece como que hay alguien haciendo de DJ. ¿O me parece? Ella está usando una voz muy, muy aireada y muy de cabeza. Muy moderna, muy moderna. Y atrás sí está alguien más haciéndole un acompañamiento aparte de su piano. Ella está tocando el piano y allá atrás hay un teclado que seguramente tiene estos efectos modernos de hoy día con sintetizador y demás. Sí. Sí, ya ahí pasó a cabeza, empezó con sus falsetitos. Escuchan atrás como toda la orquesta sinfónica, una orquesta, algo que lo hace como salido de otro mundo. Tengo que frenar bastante, estos premios tienen muchos derechos de autor. Pasa mucho a su voz finita, finita, con un hilo de voz que le sale tan lindo, esos flips que va a cabeza, esas desconexiones que hace de su voz de media a su voz de cabeza. Y atrás parece una orquesta, es impresionante lo que está haciendo el chico que está atrás, el joven, con el sintetizador, con el teclado, ¿no? Es muy lindo, da un ambiente muy como interplanetario y moderno, ¿eh? Ojo, atrás hay una orquesta de verdad. Ah, sí. Sí, no, no era solo el sintetizador que está haciendo sus cosas. Atrás hay una orquesta con violines y todo. Ajá. Estaba usando su voz media, su voz de pecho, el power que tiene Putri cuando quiere. Y sí, ahora empezó a sonar más moderno aún, porque recién ahora está. Antes era la orquesta sinfónica lo que escuchábamos. Realmente estaba oscura, no se veía. Y todavía no había sonado el sintetizador y todos los efectos más modernos. Ahora los empezó a tocar. Quizá había empezado de a poquito. Lo que más se escuchaba era la orquesta sinfónica. Yo digo, realmente, ¿cómo suena este muchacho? Sí, sonaba la orquesta y ahora se siente bien ese toque moderno que le está dando el chico y le da un aporte muy, muy, muy jugoso, muy bueno de ahora, muy, muy, muy actual, porque uno tiene que ir actualizándose con los sonidos de hoy día. ¡Ah! ¿Vieron cómo desapareció? ¡Sí! Como un cometa. ¡Wow! ¡Otra vez! No, no, es una maravilla, Pudri, cómo se acomoda a todos los ritmos.
ese hero fue redondo, potente. Hero. Y con su voz media, belting, bien potente, y haciendo melismas, bajando y dando el nombre de la canción, que es lo más importante. Voz de cabeza. No llega silbido, pero es voz de cabeza. Breathy Boys, voz con aire. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué maravilla! Thank you. El thank you de Putri es lo más dulce que escuché en mi vida. Espero que les haya gustado la reacción realmente y un poquito el análisis, ¿no? De lo que oí. Me pareció un sonido muy moderno. Me encantó. Putri, como siempre, adelante. Siempre con una sonrisa y una dulzura especial que hace que todo el mundo la quiera. Así que bueno, le mandamos un beso enorme a ella y a todo su equipo. Y acuérdense de suscribirse en el canal. Tuki en el canal. Al lado en la campanita. Y nos vemos en la próxima reacción. Dale. Chao, chao.